Fabiana Hurtado. ¿Qué tal, mis amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en el Coliseo Cerrado Julio Morel y Viterito para el inicio del partido que van a sostener los representativos de Perú frente a Argentina. En este momento se procede la presentación del equipo incaico, que tiene jugadoras como Patricia Aguilar, casaca número 3, 4 para Caterín Pauro, 8 para Brisa Nieves, casaca número 9 para Fabián Hurtado, 10 para Alison Villegas, 11 para Jaycee Chía, 12 para Alandra Villanueva, 14 para Ariana García, 15 para Keira Zelaya, 16 para Fabiana Tavares, 17 para Aranza Torres, que es otra de las jugadoras importantes que tiene este equipo peruano, 17 para Aranza Torres, 18 para Valentina Bosato, 20 para Eric Ceballos y casaca 21 para Shasha Silvano. El seleccionado de Argentina representa a Delfina Sur, Melanie Detzel, Felicitas Barbero, Blanca Garibaldi, Valentina Maya, Paloma Rudbol, Valentina de la Fuente, Martina Franco, Milena Margaria, Lara Paz Cariñano, Zoe Sharon Tudor, Valentina Schur, Lourdes Francesca y María Bernabec. Esa es la formación de los equipos. En este momento también Argentina está marcando el ingreso de su representativo, que tiene jugadoras realmente interesantes. La líbero en el caso del Perú va a ser Alison Villegas, que está luciendo un uniforme de color blanco y un pantaloncillo de color rojo. En el comentario esta noche me va a acompañar una deportista importante, hoy entrenadora de esta disciplina deportiva del voleibol, como es nuestra estimada Grisel Humérez. Grisel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Ramiro. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, acá agradecer primero tu invitación de hacerme parte de esta fiesta del voleibol que se está viviendo en La Paz y aprovechar de poder venir a ver y analizar un poco todo lo que es este campeonato. Muy bien, estamos viendo ya la formación de los equipos. Va a comenzar en instantes este compromiso en el marco de lo que es este campeonato sudamericano. Perú va a tener a cargo el saque hacia la calle Otero. Entre tanto, Argentina está en el campo contrario. Vamos a ver quién va a quedar con el saque. Va a ser Alison Villegas. Estamos viendo en este momento, estamos arribando a todas las chiquillas en este momento. Tomen la ubicación respectiva en el campo de juego. Ahí está precisamente casaca 16, Fabiana Tavara. Va a poner el servicio en juego. El árbitro del partido toma todas las indicaciones del caso para el desarrollo de este partido. Se hace el control pertinente en cuanto a las formaciones de los equipos. ¿Qué nos pueden exponer Perú? ¿Qué nos puede exponer Argentina? Bueno, por un clásico voleibol tal vez de cada país, Perú me imagino que va a tener un juego más aguerrido, más defensivo, y Argentina un juego más de ataque. Pero bueno, habrá que ver cómo ha evolucionado hasta estos años ambos países, y creo que va a ser un partido demasiado reñido, ¿no? Muy bien, ha comenzado este lance, va a quedar con el punto, es para el representativo de Argentina, que comienza ganando este compromiso por 1-0. Se hace el cambio de la líbero. Va a quedar con el saque la jugadora Blanca Garibaldi. Ahí está Blanca. Va a venir al servicio de Argentina. Hacia el campo peruano. Garibaldi levanta. Va a ir en la búsqueda del ataque al representativo peruano por intermedio de Fabiana Tavara. Punto para el representativo del Perú, 1-1 estos primeros minutos. Bueno, en estos primeros minutos tal vez un poco dominar los nervios del inicio del partido, del primer partido del campeonato. Vimos que fueron puntos tal vez un poco de falta de concentración más que de precisión. Y bueno, esperar que el partido se desarrolle ya con más precisión, más contundencia por parte de los dos equipos. Bien, hay punto para el representativo peruano, está ganando por 2-1. Vamos a ver en el saque correspondiente, va a quedar Brisa Nieves. El servicio para el equipo peruano. Balón en el aire, hacia el campo argentino. Buen recibimiento por parte de quien hoy por hoy es Milena Margaria,
quien pone el punto para Argentina. 2-2 este choque, parejo el partido. A mí me llamó la atención, Grisel, que el compromiso entre Brasil y Chile fue también muy parejo. El marcador es elocuente, 25-21, 27-25 y 25-14, lo que hace pensar que, bueno, el cotejo y el desarrollo de este campeonato podría tener sin fin de variantes de acuerdo a los resultados y de acuerdo a la preparación también de los equipos. Sí, guiándonos un poco por el score del anterior partido, vemos que ha sido un partido muy parejo. Y en este momento, bueno, este partido igual están yendo un punto para cada equipo y avanzando 1-1. Parece que va a ser un campeonato muy interesante en el que los equipos están más o menos en el mismo nivel y vamos a tener partidos muy reñidos y muy entretenidos. Muy bien, ahí está precisamente Erika Ceballos para el equipo peruano. Va a ir el servicio correspondiente. El resultado es favorable a Perú, Argentina por 3-2. Y está precisamente el atacante Milena Margaria para poner el punto para el representativo argentino. Ahora el cuadro albiceleste gana por 4-3. En el saque va a quedar la gente de Argentina. El servicio es para el equipo rioplatense, casaca 11. Para Martina Franco, ahí está Martina. Va una buena jugada ahí en el área. Chacha Silvano, precisamente donde está la red para poner este punto para Perú. Bueno, un punto de inteligencia, una pescada corta que me parece, como te digo, que todavía están controladas un poco por los nervios, no están organizándose bien dentro de la cancha y esperemos que vaya fluyendo y mejore el nivel. Muy bien, el saque corresponde a Perú. Ahí está precisamente Valentina Azul para marcar el punto para Argentina. El cotejo está 5-4 para Argentina. El saque corresponde a Valentina Rull. Ahí está Valentina. Va a venir al servicio del cuadro albiceleste, la pelota en el aire. Va al ataque el cuadro peruano por intermedio de Caterín Paulo. La respuesta es del equipo argentino, la pelota muy larga. Es punto para Perú. Argentina 5, Perú 4. El técnico ya da algunas indicaciones en el cuadro peruano a Caterín Paulo, que va a quedar a cargo del servicio. La pelota va a ir para el cuadro y el campo de Argentina. Ahí está Paulo. Mano derecha para sacar. No responde de buena manera. Se pierde un punto. El cotejo queda empatado 5-5. Ya decíamos, parejo, este partido que tiene una demora, o que ha tenido una demora debido a una lluvia que hace algunas horas se ha suscitado acá en el Consejo Cerrado Julio Borelli Viterito, que ha detenido el lance entre los representativos de Brasil con el cuadro chileno. Se ha demorado en una media hora, pero bueno, el partido se viene desarrollando. 6-6 por ahora Argentina frente a Perú. Saque le va a corresponder al cuadro peruano. Ahí está la jugadora a poner el servicio para el representativo peruano por intermedio de Brisa Nieves. Va la pelota, va 15, Valentina Rull. Pero hay el bloqueo respectivo por parte de las peruanas y es punto para el cuadro incaico. 7-6, vence la peruana. Bueno, están, me parece, más concentradas. En un muy buen bloqueo que tal vez la Argentina no se lo esperaba. Y con esto se ponen adelante y me imagino que seguirán subiendo. Perú ha repuntado en cuanto a esta disciplina del voleibol, ¿no? Hay una nueva camada de jugadoras en diferentes categorías que están sobresaliendo. Sí, bueno, durante unos años Perú desapareció de todo lo que esto es el voleibol. Y actualmente están volviendo a retomar el nivel superior que tenían hace unos años. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? No solo en actitud, sino también en técnica y en organización dentro de la cancha. Bueno, punto técnico pedido por parte del entrenador de Argentina. Se está tomando todos los recaudos necesarios porque este resultado evidentemente ha dejado sorprendido al cuadro albiceleste, que por ahora cae 8-6
y esperemos que el andar del equipo peruano pueda tener un mejor desarrollo en este compromiso. En Argentina creo que Valentina Ruiz se convierte en un hombre importante, una mujer importante en el ataque, que permanentemente por el ala derecha está marcando los puntos para el cuadro albiceleste. Sí, bueno, siempre las punteras externas son fundamentales en potencia para poder subir los puntos. Está siendo frenada por el bloqueo peruano, que está muy bien parado, y veremos que si reaccionan, tal vez jugar un poco más rápido para que no le llegue el doble bloqueo y tenga más oportunidad de hacer el cambio. Muy bien. Se va a permitir el ingreso de las deportistas al campo de juego. El árbitro recién controla, está controlando el jugador, sí, ahora sí permite que cada uno de los equipos vuelva a ese sector. Casaca 21 para Xacha Silvano, para quedar en el saque. El servicio va a venir para el representativo peruano. Al sector de la calle de Otero de la Vega. Xacha Silvano. La Xacha, saque para el representativo de Perú. Busca el punto para el equipo peruano, que está buscando el noveno punto. Se aleja por 3 y eso está marcando por ahora una diferencia. Acá en el sector hay un grupo de hinchas peruanos que están alentando permanentemente al seleccionado de su país. Al saque para Perú, el punto para el representativo argentino, que ahora está llevando un marcador importante por 9-7. El saque para Argentina. Va a venir al saque. Contiene el balón Villanueva. Y viene ahí intentando sacar esa pelota el cuadro peruano. Pero es punto para Argentina. 9-8. Otra vez nuevamente ha equiparado, ha equilibrado el partido el seleccionado albiceleste. Va a quedar en el saque Argentina. Va a ir por su segundo saque. Ahí está Valentina Rull. Va el valor hacia la libre del equipo peruano. Ataca a Erika Ceballos. Contiene el balón el cuadro argentino. Nuevamente al sector argentino. Va a armar la jugada. Y vamos a ver qué hace Chul. Punto para Perú. Perú se pone al frente en el marcador por 10-8. Cotejo equilibrado el que estamos observando acá en el Coliseo Cerrado Julio Brelli Vitrito. Bueno, Perú estaba marcando una buena diferencia por errores no forzados de ellas mismas. El score está ahora más apretado. Y Argentina también sacando lo suyo, ¿no? Para empatar y poder remontar este set. Va a ser un partido muy reñido, un cotejo que realmente es impredecible en cuanto al marcador. Va a quedar el saque Blanca Garibaldi. Ahí vemos a Blanca. La saca número 5 en el cuadro albiceleste. Va a sacar desde ese sector. Garibaldi en el servicio para el cuadro argentino. La libero, la casaca 10, Alison Villegas, intentando buscar el ataque para el equipo albiceleste. Va a levantar y ahí aparece Lourdes Francesca. El rebote es del equipo peruano y hay nuevamente punto para Perú. Punto para Perú. El cotejo ahora está 11-9. Comienza a tomar nuevamente las riendas el seleccionado peruano. Va a quedar en el saque Fabián Hurtado. Se va a rebotar una y otra vez el balón. Va a levantar el servicio para el equipo peruano. Ahí está precisamente la jugadora peruana buscando el ataque del cuadro albiceleste. Hay un buen repunte del equipo peruano y precisamente la jugadora Caterín Pauro para hacer pasar el balón al sector argentino. Hay nuevo ataque peruano. Hay nuevo ataque también respuesta del cuadro argentino. Y ahí está precisamente Alessandra Villanueva en la búsqueda de desesperar este marcador. El punto para Argentina. Otra vez hay un desencuentro entre las jugadoras del cuadro peruano. Sí, vemos que Argentina está acumulando puntos por errores no forzados, a pesar de que Perú está parando mejor en la defensa, pero no está pudiendo definir los puntos. Tenemos recorrido parte de este partido. Argentina está 11, Perú 10. El punto para Perú, 12 para Perú, 10 para Argentina. Ingresa la libero la jugadora Valentina Fuente, la Fuente. Va a intentar recepcionar seguramente
el saque del representativo peruano en el servicio Perú. Ahí está precisamente la jugadora que lleva la casaca 21, Chacia Silvano. Ahí está Silvano, nuevamente para Argentina, punto para Perú. Se aleja del marcador por 13-10, hay 3 de diferencia. Se reclama. Vamos a ver, va a quedar la jugadora que lleva la casaca 20, Erika Ceballos. Ahí está Ceballos, para lo que va a ser el saque del equipo y el servicio para el equipo peruano. Ahí está Ceballos, mal saque. 13-11, partido que no tiene un favorito por ahora. Sí, vemos que el marcador está muy igualado, vemos bastantes errores como aciertos por ambos lados. Creo que tienen que tratar de asegurar el saque, si bien tiene que ser agresivo, pero siempre asegurando para poder continuar la jugada. Muy bien. Argentina va a buscar con un ataque tremendo, el ataque ahí tremendo, el punto para el cuadro albiceleste. 12 para Argentina, 13 para Perú. El saque le va a corresponder al cuadro argentino. En fondo va a ir Argentina, que tiene un marcado repunte en esta parte del cotejo. Viene las peruanas por intermedio de Aranza Torres, que intenta buscar el mate correspondiente, pero Argentina responde con solvencia y punto para el cuadro argentino. 13-13, se empareja el cotejo. Sí, vimos dos ataques muy contundentes, muy fuertes de parte de la Argentina. Me parece que ya está agarrando un poco más de confianza y se está poniendo más interesante el partido. Milene Margaria en el saque respectivo, las jugadoras peruanas intentan responder, hace pasar el balón Fabiana Tavara. Vamos a ver el ataque desde atrás precisamente. Milenia Margaria, el punto es para Argentina. Ahora el cotejo es favorable para el cuadro argentino, que pasa al frente por 14-13. Un cambio de juego rotundo en la Argentina, ha empezado a utilizar sus ataques zagueros. Parece que esto ha descontrolado un poco al Perú y le está funcionando muy bien. Muy bien, Argentina se equivoca en el saque respectivo. 14-14 va a quedar el desarrollo de este lance. Va a quedar en el saque el representativo peruano por intermedio de la jugadora Alondra Villanueva. Ahí está Alondra en el saque respectivo. El punto es para Argentina. Punto para Argentina. Hay alguna equivocación en la... quienes están manejando el sector de la planilla. 15-14 para Argentina, tiene un punto de ventaja. Sí, un error, la verdad, en un momento crítico en el que está el score empatado. Creo que deben empezar a asegurar los saques para poder sumar puntos. Si siguen mandándolos fuera, es puntos a favor del otro equipo, ¿no? Muy bien, 15-15, se empareja este compromiso. El saque le va a corresponder al seleccionado peruano. Perú va a quedar con el saque correspondiente por intermedio de Caterín Pauro. Ahora va a sacar el servicio para el equipo peruano. En el coliseo cerrado, Julio Borelli Viterito, segundo partido de la jornada. Por ahora 15-15, parejo Perú y Argentina. El saque es muy largo. Paloma Rurbol no puede despejar, quien ha ingresado en estos minutos. El punto pedido por el técnico argentino. Argentina tratando de jugar manos afuera, no le funciona. Y bueno, tal vez tiene que empezar a buscar la cancha para sumar los puntos y no solamente jugar al bloqueo. Bien. Punto para ambos, minuto para ambos representativos. El técnico de Perú también toma o da las indicaciones necesarias a las jugadoras. Lo propio hace el técnico de Argentina. Por ahora Perú está ganando 16-15 en un cotejo parejo. En un cotejo que realmente es impredecible en cuanto al marcador. Y por momentos ha mejorado en su desempeño en el equipo incaico. Por momentos también Argentina ha sabido responder ante esa necesidad de tener que mejorar en el juego. Ahí aparece en su pantalla las indicaciones del técnico argentino a cada una de las jugadoras. Otra vez vuelven al campo de juego. Va a quedar en el saque el equipo peruano. Perú va a quedar en el saque respectivo.
empezar a rebotar. Una, dos, tres. A poner la pelota al aire. La jugadora Regatilla toma su posición en el campo de juego. Concentración en la jugadora peruana Caterine Pauro. No, no responde a esa necesidad. 16-16. Muchas veces en el saque se tiene inconvenientes. Es permanente el aliento de Argentina, de las chiquillas de Argentina, en procura de un resultado que vaya a sus intereses a favorecer. Ahí está la libero. Alison Villegas, el ataque es del equipo peruano. La respuesta del cuadro argentino por intermedio de la jugadora Lara Paz Cariaño. Va a venir, va a levantar. Y ahí está precisamente para uno Rudbol. Responde el equipo peruano. Inteligente la jugada. Puso la mano para desubicar a la jugadora argentina y es punto para Perú. El cotejo por ahora es favorable a los incaicos. Nuevamente vuelven a pasar al frente del marcador por 17-16. Enseñamos que PRODECOM es un programa de desarrollo del deporte competitivo de Bolivia. El gobierno nacional, a través del Viceministerio de Deportes, apoyó a más de 1.500 deportistas con pasajes internacionales, uniforme de presentación, gestión de visa e infraestructura deportiva para sus entrenamientos y concentraciones. Con capacidad y juventud, estamos saliendo adelante. Va a quedar el saque a Argentina. El partido está parejo, 17-17. Hoy se juega con más inteligencia por parte de las peruanas, que intenta colocar la pelota en el área que representa de ataque del cuadro argentino. Y ahí está el punto para Argentina. Hay alegría por parte de Milene Margaria, que es la encargada. El punto para Argentina. 18-17, Argentina va al frente del marcador. Bueno, Perú cometió dos errores claves, fallar dos saques, a pesar de que tuvo una jugada muy inteligente para volver a tener en su poder el balón. Creo que tienen que asegurar los saques para poder sumar puntos, y la Argentina subiendo el ánimo y parándose mejor en la cancha. Minuto técnico en este momento, tenemos una buena cantidad de espectadores. Creo que tienen que asegurar los saques para poder sumar puntos, y la Argentina subiendo el ánimo y parándose mejor en la cancha. Minuto técnico en este momento, tenemos una buena cantidad de espectadores para hacer el segundo partido sin la presencia. La verdad que sí, para hacer el primer día de campeonato se ve el Coliseo con bastante gente. Esperemos que para llegar a ver a la selección de Bolivia se llene aún más y que vengan todos a apoyar a la selección y apoyar a la organización de este campeonato fundamental. Va a quedar el saque Argentina, va hacia el sector donde está la jugadora libero Alison Villegas. Es punto para Argentina. Se va al frente en el marcador por 19-17. Argentina sigue marcando diferencia en este partido. Hace rebota la jugadora del equipo Milena Margaria. Vamos a ver, hoy tocó en función de ataque con cerrador. Y por ahora 20-17. Se va alejando en el marcador. Por el celeste. Pelota en el aire, vamos a ver qué es lo que pasa con la recepción del equipo peruano. Se está ensayando el ataque respectivo. Desde atrás sale Alondra Villanueva. Punto para Argentina. 21-17. Estamos viendo. Seguimos con el desarrollo de este compromiso. El representativo peruano está en la búsqueda de buscar nivelar el partido. Por ahora el resultado es favorable para el cuadro albiceleste. 21-18 para el cuadro argentino. Ha sacado 3 puntos de diferencia. Va a quedar la jugadora
Felicitas Barbero. Y está Barbero, va a ser el saque correspondiente, ingresado en el compromiso. Hacia rebotar el balón. Va a ingresar la pelota hacia el sector peruano. Vamos a ver la respuesta por parte de la libero Alison Villegas. Busque el ataque por intermedio del Hurtado. Punto, punto. Para el cuadro de Perú. 21-19. La gente apoya decididamente al equipo peruano. Hay un grupo, un puñado de hinchas peruanos que están prestándole su colaboración, su apoyo decidido al seleccionado peruano, que hoy luce casaca de color rojo con la banda blanca y el pantaloncillo rojo. Queda uno, dos. La pelota va al aire. El saque de Perú. Otra vez comienza a cometer errores el equipo peruano. 22-19. Sí, bueno, Argentina marca un poco la diferencia a raíz de varios errores cometidos por el Perú. Es el punto exacto en este, o el Perú empieza a subir o el set, yo pienso que se quedará con la Argentina. El último punto técnico que concede el juez del partido, lo ha pedido Perú, seguramente va a servir para encontrar realmente un equilibrio en el equipo. Está señalando que está un poquito disgustado por el actuar de las jugadoras, que no han respondido a las expectativas. Bueno, sí, errores tal vez que podían ellas asegurar, como el saque, errores en la red, que a estas alturas del set no son permitidos, ya que lo que logras es que el otro equipo se engrandezca y se aleje en el score, siendo muy difícil después poder igualar y remontar. Muy bien, estamos acercándonos a lo que va a ser la conclusión de este primer set del partido. Sin lugar a dudas, estamos esperando con mucha expectativa la presentación del seleccionado boliviano. Son las 19:25 acá en la ciudad de La Paz. Segundo partido correspondiente al Campeonato Sudamericano de Vóley, y Argentina gana 22-19. En el saque va a quedar el cuadro albiceleste. Estamos apreciando a la jugadora Valentina Moya. Ahí está Valentina, hace rebotar el balón. Va a sacar la jugadora del cuadro albiceleste. Vamos a ver la respuesta del Perú de ataque en función de Alondra Villanueva. Punto para Argentina. Punto para Argentina. 23-19. Se está acercando hacia la conclusión del mismo. Argentina 23, Perú 19. Va el servicio correspondiente al sector peruano. Vamos a ver este ataque. Respuesta del equipo peruano. Y punto para el equipo de Perú. Va a quedar en el saque la jugadora Valentina Bosato del cuadro peruano. Vamos a ver. Está dando algunas indicaciones también a una de las jugadoras que esté preparada para ingresar al campo de juego. El saque sale muy pegadito a la red. Pero ahí está Argentina con un saque largo para conseguir el punto número 24. 24 Argentina, 20 Perú. Todo parece ser que este set va a ser favorable para Argentina. Milena Margaria, ahí está Milena, se rebota el balón Milena, vamos a ver qué es lo que sucede, puede ser el punto definitivo para Perú. Milena, responde la gente peruana en el ataque, ahí está precisamente Alondra Villanueva, es punto, punto para Perú, 24-21, estamos casi en la conclusión. Va a haber un cambio doble, va a ingresar la jugadora de la casaca 18, Valentina Bosato, y lo propio va a ingresar Jaycee Chía, quien va a jugar sus primeros minutos en este partido. Sí, un cambio estratégico de parte del Perú para reforzar el bloqueo y seguir peleando el set. Esperemos que funcione la estrategia y que puedan frenar el ataque de la Argentina, que está con el set point a su favor. Muy bien, estamos. Hay un minuto pedido por parte del técnico de Argentina y algunas indicaciones individuales en el caso de la libero para que pueda contrarrestar lo que viene haciendo Perú. Sí, me imagino que le está explicando dónde pararse, la veo un poco metida dentro de la cancha y tiene que defender el balón con digitación o como arquereando, como decimos nosotras. Si se para un poquito más atrás va a tener más facilidad de armar mejor el balón para que las jugadoras puedan tener un ataque más contundente. Bien, estamos entrando ya a lo que es el punto definitivo que puede ser para Argentina, que lleva 24-21 para Perú. Saque le va a corresponder al seleccionado peruano. Estamos apreciando a las simpáticas muchachitas de la Argentina que hoy
hacen su presencia en este campeonato sudamericano de voleibol en el Coliseo Cerrado Julio Moreno Viterito. Va a quedar por intermedio de Caterín Pauro. A Caterín, saca hacia Argentina, contrarresta la libero y viene el ataque de Argentina por intermedio de Paloma para poner el punto para el equipo albiceleste. 25-21 para el cuadro de Argentina, el primero en el desarrollo de este campeonato sudamericano de vole. Ahora los equipos se van a dar un descanso de unos minutos. Mientras tanto vamos a escuchar a Cristiano Mérez y sus consideraciones sobre este primer set. Bueno, fue un set que empezó muy reñido, la verdad que los dos equipos muy equilibrados. Creo que al final Argentina controló mejor los nervios, se paró mejor en la cancha y tuvo mayor contundencia. El Perú, unos errores tal vez un poco infantiles en los últimos puntos, que a partir del 17-18 ya se empieza a definir el set y cometieron bastantes errores. Me imagino que el DT les está indicando estas fallas para que el siguiente set puedan sacarlo adelante. Estamos viendo jugadoras en el caso de Perú, chiquillas de 15 años, por ejemplo, como Patricia Aguilar. Lo propio tenemos a Araxa Torres y Shasha Silvano, que tiene 15 años. Por lo tanto, Argentina mantiene un promedio de edad entre 16 y 17 años. Sí, estábamos justo comentando eso, que son jugadoras muy jóvenes que se están ya preparando no solo para el campeonato sub-19 del año, que lo van a hacer con bastante tiempo. Y vemos que no tenemos ni una jugadora de 18 años, que los parámetros de todos los equipos están entre los 15 y los 17. Muy bien, estamos esperando ya el reinicio de lo que va a ser el segundo set de este partido. Los centros de formación y entrenamiento CEFET del gobierno nacional que administra el Viceministerio de Deportes se encuentran funcionando con escuelas deportivas en beneficio de la niñez y la juventud. Estamos saliendo adelante. Argentina ya se apresta nuevamente a reingresar al campo de juego. Lo propio lo va a hacer el equipo peruano para este segundo set. Recordemos que el primero fue favorable a Argentina por 25-21. Y hay una casi obligación del equipo peruano a salir a darse todo por el todo para equilibrar con un set, porque si no, caso contrario, podría ser lapidario para el debut del cuadro peruano. Exactamente, este set es la verdad que uno de los más importantes, porque ahora se puede definir empatar el 1-1 para que se alargue a un cuarto set. O bueno, si Argentina saca este set adelante estaría con una ventaja mucho mayor, pero por lo que he visto Perú está bien parado, es cuestión de que se concentren un poco y creo que pueden darle un buen partido y sacar el set. La característica de este torneo bastante parejo, por lo que hemos observado por parte de Brasil, lo que hemos observado por parte del seleccionado chileno, Perú, Argentina, creo que Bolivia puede aspirar a algo más si tiene el apoyo del público y si las chicas también están bien concentradas, ¿no? Sí, es fundamental el apoyo del público, siempre te da un plus para poder jugar dentro de la cancha. Hay que aprovechar que estamos de locales, hay que aprovechar las ventajas de jugar acá en La Paz y ojalá a las chicas les vaya muy bien. Como hemos visto en estos dos partidos, el nivel está muy equilibrado. Esperemos que la selección boliviana esté al nivel y pueda hacer un muy buen papel y sacar nuestra tricolor al frente, ¿no? Muy bien, vamos a esperar el desarrollo de la segunda cancha. En este momento se está alistando la formación del equipo de estos representativos que van a tener a cargo el desarrollo de este segundo set. Victoria del representativo de Argentina por 25-21. Les recordamos que a primera hora Brasil dio cuenta de Chile por 25-21, 27-25 y 25-14. Campeonato sudamericano de vóley que se desarrolla en el Coliseo Cerrado Julio Moreno Viterito, que después de muchísimos años recibe la presencia de estas deportistas en el marco del campeonato U19. Así se considera este torneo, que va a ser clasificatorio al mundial de la disciplina deportiva U18. Las chicas van a tomar en este momento las ubicaciones pertinentes. Va a utilizar el de principio la libero del equipo peruano, la jugadora que lleva la casaca número 10, Jason Chia. El árbitro va a proceder al saque respectivo
y bien inicia, va a haber un cambio también en Argentina, va a ingresar la libero Lara Paz Carillano. Ahí ingresa precisamente la jugadora argentina que oficia de libero en este segundo set. Quedan tendidas las líneas, el árbitro del cotejo va a hacer sonar su silbato para el desarrollo de esta segunda cancha. En el saque va a quedar Argentina para el inicio de este segundo set. Se suena el pito correspondiente en el saque, que era el cuadro mal parado peruano. Y es cierto, Perú tiene inconvenientes. Desde la salida del equipo argentino comienza con este punto. Sí, me parece que la Argentina ya está con la confianza suficiente, está tomando las riendas del partido, y Perú todavía un poco descontrolado, un poco desconcentrado, y esperemos que se concentren y logren jugar. Muy bien, ahí está Perú y llegando por intermedio de Fabiana Hurtado, busca el ataque, responde Argentina. Ahí está la jugadora número 8, Paloma. Vamos a ver en la recepción, que era muy bien el equipo argentino. Defiende muy bien la libero. Va a abrir el ataque del equipo albiceleste. La pelota es muy larga y punto, punto para Perú. Perú 1, Argentina 1. El saque le corresponde al equipo peruano. Alison Villegas. Va a quedar en el saque respectivo. Vamos a ver también el árbitro del partido. El saque muy pegadito a la red. A ver el contragolpe de Argentina. Hay una respuesta por parte de las peruanas. Alison Villegas intenta nuevamente, va a hacer pasar la libero. Va a buscar nuevamente el ataque del cuadro argentino. Qué buena jugada. Ahí está, punto para Argentina. Va tomando ya la precisión necesaria en el compromiso. Va a sacar a la jugadora Paloma. Rootball. Toma todo el tiempo necesario. El saque respectivo para Argentina, que por ahora vence por 2-1. Va la pelota al aire. La respuesta de Alison Villegas. Y ahí está intentando sacar esa jugada. Va a haber el contragolpe del equipo peruano. Hacen pasar la pelota hacia el sector de Perú. Busca el ataque por intermedio de Alejandra Villanueva para conseguir punto, punto para Perú. Otra vez comienza equilibrado este partido. Sí, ya vemos que Perú empieza a subir un poco el ánimo, que es algo fundamental en el juego, agarrar un poco más de confianza, que es lo que necesitan para sacar el set. Muy bien, ahí está el desarrollo de este compromiso. Queremos saludar a la gente de Radio Monumental que nos está siguiendo en esta transmisión de lo que es el Bori, el Campeonato Sudamericano, que se realiza en el Coliseo Cerrado Julio Borrell Vitrito. Anímese a venir. 30 bolivianos solamente tiene el costo para observar el compromiso de Bolivia, que va a enfrentar a Venezuela. Argentina está en el ataque corriente por Milena Margaria. Hay punto, punto para Argentina. Argentina 3, Perú 2. Marcador que lleva al frente al seleccionado albiceleste, que recordemos terminó ganando al primer chico por 25-21. El saque le corresponde a Argentina. Va a quedar la jugadora quien va a hacer el saque respectivo. Melanie Detzel. Muy pegadito a la red. Vamos a ver el contragolpe de Perú. Es punto. Punto para Argentina. Buena intervención de Valentina Rull. Ahí estuvo sacando ese balón, no permitiendo que ingrese hacia el sector albiceleste. Y Argentina por ahora se va en el marcador por 4-2. El saque nuevamente corresponde a Argentina. Blanca Garibaldi, ahí está Blanca. Balón por lo alto. Vamos a ver la respuesta del equipo peruano. Intentan armar la jugada precisamente por interior de Caterín Pauro. La respuesta de la Argentina. Ahí está el ataque de Argentina, muy largo. Milena Margaria. Largo, largo, largo ese balón. 4-3. Gana Argentina frente a Perú. Partido equilibrado. Vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes minutos, pero por ahora Argentina es dueño de este compromiso ante un desorden que tiene el equipo peruano, algunas complicaciones. Vamos a ver cómo va este saque respectivo. La pelota pasa muy bien para el sector del cuadro albiceleste. Ahí está precisamente Milena Margaria. Otra vez Milena levanta la pelota.
Vamos a ver el ataque y es punto. No, punto para Perú. Punto para Perú. 4-4, otra vez. Marcador apretado. Sí, marcador apretado. Errores de la Argentina. Sigo viendo al argentino con un juego mucho más agresivo, mucho más confiado. Tal vez lo que tienen un set a favor. Y a Perú un poco más débil, más pequeño. Tienen que cambiar la actitud para poder sacar este set. Muy bien, el comentario de Grisel Uberes es de desarrollo de este campeonato sobre el mercado de hoy. Ahí viene Perú por intermedio de la jugadora Catherine Pauro. Hay punto para Argentina. Se va al frente del marcador por 5-4. El saque le va a corresponder al equipo albiceleste. Martina Bernabé, que ha ingresado en este segundo set, va a ser quien va a tener a cargo el saque respectivo. Ahí está Valentina. No. Se equivocó. 5-5. Sale la líbero en este momento del cuadro argentino. Hay un cambio de líberos. Va a quedar la jugadora Xhaxha Silvano. Ahí está Xhaxha. Vamos a ver el saque respectivo de Xhaxha. Se rebotar 1-2, balón en el aire hacia el campo de Argentina para armar el ataque del cuadro albiceleste. Importante, ahí está en el contragolpe el cuadro peruano. Y precisamente Fabián Hurtado intenta buscar, se coloca la pelota otra vez para el ataque de Argentina. Largo, largo ese saque de Milena Margaria. Punto para Perú. Perú ahora pasa al frente al marcador por 6-5. Sí, la número 12 tratando de buscar manos en el bloqueo. Por segunda vez el balón se eleva muy largo y todo esto a favor del Perú. Muy bien. Largo, largo. La salida del equipo argentino. Va a quedar Catherine Pauro. Salva, salva. Milagrosamente. Y ahí está Argentina. Para poner el punto respectivo para el cuadro albiceleste. 6-5. 6-5. Va a quedar la jugadora Milena Margaria. Ahí está Milena. Toma nuevamente el balón. Vamos a ver el saque respectivo de Milena. Traspasa el sector peruano. Va a armarse el contragolpe del equipo peruano. Ahí está la presencia de Fabiana Hurtado para el punto para el cuadro peruano. Cotejo parejo. Perú 7, Argentina 6 en el desarrollo de este partido. Van a permitir, hay algunos. Está precisamente la gente de Argentina. Vamos a ver, viene desde atrás el ataque por intermedio de la jugadora Lara Paz Carmiñano, que ha ingresado también en el campo de juego. Hay punto para Argentina, 7-7, parejo el compromiso, reiteremos acá en el consorcio dado Julio Varela y Viterito. La gente apoya a Perú, recibe su respaldo hacia la ciudadana peruana. Vamos a ver, va a quedar en el saque la jugadora que lleva la casaca número 12, Milena Margaria. Vamos a ver. Ahí está precisamente para el ataque del cuadro peruano. Punto para Argentina. No pudo pasar el bloqueo del cuadro albiceleste. Ahí, minuto para el cuadro peruano. Reiteremos, el cotejo que lleva Argentina adelante por 8-7. Bueno, sí vemos que Perú está tratando de volver un poco más agresivo el juego, pero la Argentina está muy bien parada al bloqueo. Parando de frente los ataques y Perú tienen que portarse más inteligente, empezar a mover un poco más el balón, no sé si más rápido, pero jugar un poco más para que el bloqueo no le llegue tan marcado. Muy bien, estamos acá en el Consejo Cerrado Julio Bolívar Viterito en el desarrollo de este campeonato sudamericano de vóley. Argentina ha vencido al cuadro de Perú por 25-21 en el primer set. Estamos recorriendo el segundo y están venciendo a las chicas albiceleste por 8-7. El árbitro va a permitir el ingreso de las jugadoras. Ahora sí, van a tomar la posición correspondiente en el campo de juego al sexteto de Perú como también de Argentina. El saque va a quedar el cuadro de Argentina por intermedio de la jugadora Valentina Rull. Va hacia ese sector, ubica Valentina. Vamos a ver el saque, qué puede suceder al respecto.
Ahí está precisamente Valentina hacia el sector peruano, contiene Alison Villegas, va el ataque del equipo peruano, responde nuevamente Argentina, se levanta ese balón, desde atrás el ataque por intermedio de Paloma Rudbol. Punto para el cuadro de Argentina, que ahora tiene una diferencia de 2 puntos, de 9-7. Va a quedar a cargo Valentina precisamente. Importante en el desempeño, en el ataque y también en el control del balón. Ahí viene Valentina, saca el balón para el sector peruano, se prepara el ataque y ahí ingresa tremendo Brisa Nieves. Punto para el equipo peruano, 9-8. El desarrollo de este cotejo que se significa en el Coliseo Salvador Julio Bonilla y Viterito. Vamos a ver, va a quedar Perú en el saque. Hace rebotar el balón varias veces. Viene la jugadora peruana, quien es Jessica Chía. Ahí está Chía precisamente, el arquero de Argentina, muy largo. Punto para Perú. Empareja el marcador 9-9. Vamos a ver, este todavía es un cotejo de difícil pronóstico. Sí, un score muy reñido. La verdad que punto a punto no se sabe qué va a pasar. El argentino vuelve a cometer errores. El Perú se levanta. Creo que la actitud es un 100% y la que más la luche va a ser el que saque el Z adelante. Muy bien, ahí está. Punto para Argentina. No pudo lastimosamente ante el ataque del cuadro albiceleste. Ahora 10-9 para Argentina. El saque va a corresponder para Milena Margaria, la jugadora que lleva la casaca número 12. Ahí ustedes la ven en su pantalla. El servicio correspondiente. Equivocación de Argentina. Se equivoca Argentina. Permite poner las cosas 10-10. Partido que reiteremos en cero ya. Llevamos jugados 11 minutos de este segundo set. Por ahora el marcador empatado. En un partido muy parejo. Viene la gente de Perú. Por intermedio de Keira Zelaya. Va a venir el ataque de Argentina. Punto para Argentina. Lourdes Francesca para una habilidad maravillosa, la chica realmente de Argentina, para poner el punto para el cuadro albiceleste. 11-10. Imágenes del Coliseo Salvador Julio Borelli Viterito. En el desarrollo de este campeonato sudamericano, segundo partido que permite a este torneo sudamericano. Hay punto para Argentina. Buena respuesta de Milena Margaria. Se saca ventaja en esta situación. Otra vez los puntos de diferencia para Argentina. Se pone 12-10. Vamos a ver lo que sucede en este compromiso. Nuevamente ahí corresponde Alison Villegas, intenta armar para el equipo peruano, pasa la pelota hacia el sector, hacia el tiro. Vamos a ver qué sucede por interés de Miguel Margaria. Punto para Perú. El partido está 12-11. 12-11, el Perú recuperando, la Argentina con un juego muy alterno entre fuerza y jugadas muy bien ubicadas, pero el Perú defendiéndose y sigamos viendo, ojalá. El partido está muy interesante. Muy interesante. Alondra Villanueva. Cuánta habilidad. Va a quedar nuevamente en el saque respectivo. 12-12, parejo el partido. Va a quedar en el saque Alondra Villanueva. Alondra queda en el saque respectivo. Vamos a ver el servicio del equipo peruano. Servicio para Perú. Alondra. Así ingresa hacia el área del representativo. De ataque de Argentina y ahí está precisamente Milena Margaria para poner el 13-12. Punto a punto se va marcando este partido, este compromiso en este campeonato sudamericano en el segundo cotejo. Ya tenemos que Brasil derrotó al cuadro de Chile por 3-0. Va a quedar Argentina. Ahí está la jugadora, viene para el saque largo para hacia el sector del equipo peruano. Muy buena la intención de la jugadora Jessica Chía. Y ahí está. Precisamente el punto para el cuadro de Argentina, que ahora lleva 2 puntos de diferencia. Va a quedar en el saque Blanca Garibaldi. Y está Blanca. Blanca va a quedar en el saque respectivo.
cotejo parejo. Y está Blanca, saca hacia el sector de la peruana, responde la libero, van a armar en función de ataque y ahí está precisamente la jugadora Catrín Paulo. Punto a punto para Perú, 14-13, uno de diferencia en este compromiso. Va a quedar al frente el equipo peruano con Fabián Hurtado, 16 años para esta deportista. Y en el saque correspondiente responde la gente de Argentina, se va a armar un ataque. Vamos a ver, ahí está precisamente Milena Margaria. Hay punto, punto para Perú. 14-14, otra vez, parejo el partido. Sí, vemos cómo van subiendo punto a punto. La Argentina logra separarse unos dos puntos, pero el Perú reacciona inmediatamente para recuperar esa diferencia y los tenemos iguales. Muy bien, ahí está el saque respectivo para la jugadora de Argentina, Margaria, que intenta armar. La respuesta está por parte de Karim Pauro. Otra vez levantan y ahí está precisamente Milena Margaria para intentar sacar ese resultado a favor. Otra vez Perú y es punto. Punto, punto. Como dicen, una colocada en términos de voleibol por parte de Ariana García para poner el punto respectivo para el seleccionado peruano. Ahora Perú vence 14-15, se va al frente en el marcador. Habría el saque correspondiente de Perú por intermedio de Catrín Pauro. Ahí la respuesta de la jugadora Valentina de la Fuente en Argentina. Pero bueno, el cotejo está muy parejo. Nuevamente va a pedirse el minuto técnico. Por ahora Perú ha dado vuelta al marcador y vence 16-14. Sí, una buena remontada por parte del Perú. Vemos que sus ataques no son tan fuertes y contundentes, pero sí muy bien acomodados y fijándose realmente donde no hay quien llegue, acomodando muy bien el balón. Bien. El gobierno del presidente Luis Arce envió una delegación más grande de la historia de Bolivia a los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. El equipo Bolivia está conformado casi por 400 integrantes, en el que se invirtió 1.7 millones de bolivianos. Con capacidad y juventud, estamos saliendo adelante. Y está el partido, reiteremos, vence Perú ahora por 16-14, el cotejo torna ahora favorable para el seleccionado peruano. Vamos a ver si puede sostener el partido mismo, porque siempre ha tenido complicaciones o algunas dificultades en cuanto a los saques para seguir al frente del marcador. Va a quedar Catrín Pauro, va a ser la jugadora que va a quedar en el saque respectivo hacia el sector de Argentina. El árbitro levanta las manos, se procede al saque por parte de Catrín. Ahí está Catrín. En el saque correspondiente va a armar a Argentina el ataque respectivo. Vamos a ver, viene por el otro sector izquierdo Valentina de la Fuente. Nuevamente Valentina de la Fuente. Largo. Punto para Perú. Ahora sí. 17-14, se va alejando en el marcador Perú. Sí, Perú ya tomando una buena diferencia en los puntos. Y a ver qué pasa con si siguen reaccionando así, si la Argentina reacciona y puede remontar este set. Catrín Pauro va a quedar en el saque correspondiente. Ahí está Catrín. A levantar en el área. En ese sector donde realmente todo puede pasar. Y ahí está precisamente la libero. Alison Villegas salvando ese balón y el ataque sigue Perú. La respuesta es ahora de Argentina. Vamos a ver. Viene por ese sector afuera Milena Margaria. Punto. Punto para Argentina. 17-15. Se achica la diferencia. Valentina Maya ingresando también en el equipo argentino para darse un refresco a sus compañeras. A sacar Valentina. Valentina en el saque. Nada, señor. Hay punto para el equipo peruano. 18-15 es el marcador. Va a quedar la jugadora Chacha Silvano. Ahí está Chacha. Eficiente jugadora peruana que ha tenido también una destacada participación en este juego. Ahí está Chacha, mensaje corporiente para esta Argentina. Va a venir el repunte del cuadro albiceleste. Hay jugadores importantes en el caso como Milena Margaria, que es tan fundamental de ataque. Van a levantar
esa pelota. Nuevamente se arma el ataque de Argentina y desde atrás la jugadora Paloma Rocheu para poner el punto para Perú. Perú 19, Argentina 15. Otra vez ahí, minuto pedido por el técnico del representativo. Vamos a ver si está ya en una parte importante del desarrollo de este juego. 19-15, Perú está venciendo a Argentina. Bueno, Perú realmente una muy buena, reaccionó muy bien. La Argentina creo que un poco descontrolada, no están pudiendo meter el balón dentro de la cancha. Y el Perú muy bien parado, jugando con mucha inteligencia y acomodando muy bien el balón. Caso hasta indicaciones individuales con algunas jugadas importantes, jugadores importantes de Argentina. Sí, vemos que están bien paradas, pero bueno, la Argentina no está definiendo, está mandando los balones fuera, entonces su entrenador les debe estar diciendo que aseguren esas bolas, que las metan dentro de la cancha para poder remontar el score. Bien, ha ingresado Melanie Detzel en el equipo argentino, casaca número 2. Esta señorita tiene 17 años en el cuadro biceleste, en el cuadro peruano va a quedar el saque correspondiente. Ahí está Perú, por intermedio de la jugadora Shasha Zingano. Punto, punto para Perú. Punto para Perú. Se va en el marcador 20-15. 20-15. Va a ingresar Felicitas Barbero. Ahí está Felicitas. Así es el nombre de esta jugadora rioplatense, que tiene, Felicitas, 17 años. El saque va a corresponder al equipo peruano por intermedio de Shasha Silvano. Shasha en el saque correspondiente. Ingreso para la gente de Argentina. Vamos a ver qué puede hacer Milena Margarita. Responde a la gente de Perú. Se ensaya nuevamente el ataque de Argentina. La respuesta está por parte del cuadro celeste. Ahí está la jugadora Margarita. Bueno, muy bueno. La recepción por parte. Se ensaya un ataque. Pasa la pelota hacia el sector de Argentina. Nuevamente van a intentar abrir con Milena Margarita. La respuesta es una y otra por parte de Argentina y de Perú. Por el otro sector, muy largo. Muy largo por parte de Felicitas Rodero. Ahora sí, hay punto para el seleccionado argentino. Va a quedar en el saque Milena Margarita. 20-16, vence el Perú. Había tocado en la jugadora peruana y es por eso que el árbitro decide otorgar punto para Argentina. Vamos a ver qué contrarresta Perú por interior de Cartín Pauro. Punto para Perú. 21-16. Se mantiene 4 puntos de diferencia. Este segundo set, el cotejo podría terminar empatado en cuanto a sets. Va a ingresar Delfina Xu. Ahí está Delfina. Ha ingresado, hay cambio en el equipo argentino. El saque corresponde a Perú. Alondra Villanueva, ahí está Alondra, va a quedar en el saque respectivo. Ahí está Alondra, saque hacia el sector del equipo argentino. Vamos a ver el ataque correspondiente de esta atrás, muy largo. Muy largo, muy largo por parte de Valentina Maya. Es punto para Perú, 22-16. Parece que ya este set va encontrando rumbo para el equipo peruano. Bueno, sí, 6 puntos es una diferencia bastante marcada. Es muy difícil remontar un set con esta diferencia de puntos. La Argentina totalmente descontrolada. Y es el momento de que empiecen a remontar y si no el set se les va de las manos. Y minutos más vamos a tener el tercer partido de la jornada. Bolivia frente a Venezuela. El seleccionado boliviano todavía está observando el desarrollo de este partido allá en el sector que corresponde a el departamento de La Paz. Ahí están las jugadoras del representativo boliviano. No hemos observado la presencia de las venezolanas, que seguramente en los próximos minutos estará llegando aquí al Coliseo Cerrado Julio Breno y Viterico. Va a quedar en el saque para Perú. No, el árbitro no dio ninguna indicación. Las jugadoras que están tomando ubicación en el campo de juego. Se votaron una y otra vez es Jaycee Chía. Una vez más, toma la concentración necesaria, va a ir en el servicio Chía para Perú. Precisamente el saque corresponde para el sector peruano y ahí está la respuesta por parte de Felicita Barbero.
jugadora que ingresó hace algunos minutos. Se ha sido armado, pero no, deficiente el armado. 23 Perú, 16 Argentina. Nuevamente el saque va a corresponder al representativo de Perú. Fabiana Tavara. Fabiana Tavara va a quedar a cargo del servicio. Va a poner la pelota al aire. Está a dos puntos de concluir este set. Ahí está Fabiana. Sobre el sector de Argentina. Punto, punto de Perú. Se durmieron las jugadoras de Argentina y ahí apareció precisamente Fabiana Tavara para poner la mano. Y este punto para el representativo incaico. Ahí está Perú. Cerca, cerca, 24-16. Tavara, vamos a ver. Ahí en el saque respectivo Tavara. La pelota va por lo alto hacia el sector de Argentina. Parece estar perdido este set. Tendrá que buscar mayores condiciones Argentina. Busca por intermedio de Lourdes Francesco. Punto para Argentina. Perdón, es punto para Perú. Termina este segundo set. 25. 25, 25, 16. 25, 16. El marcador para Perú en este segundo set. Queda emparejado el partido. Bueno, vimos un Perú que se levantó, que sacó la garra que lo caracteriza. Una Argentina totalmente descontrolada, sin encontrar recursos para poder hacer los puntos, mandando los balones fuera y sin control, ¿no? Yo me imagino que ahora el DT les dirá que se concentren un poco más, que estén paradas mejor dentro de la cancha y que en el ataque apunten los balones dentro de la cancha para poder hacer los puntos. Yo creo que no contamos con el que hacer con Perú, ¿no? Creo que no, yo la verdad veía un 3-0 por parte de la Argentina, pero vimos que el Perú empezó a jugar muy inteligentemente, se paró muy bien en la defensa y le resultó muy bien. Por esto también abre una invitación para que el público, perdón, estamos todavía a unos 30 minutos, si no es algo más, para el desarrollo del partido entre Bolivia y Venezuela. Sí, a todos los que nos están escuchando, vengan a apoyar a nuestra selección. Como dije anteriormente, hay que aprovechar que estamos de locales. Muy pocas veces se nos presentan estas oportunidades de ver estos campeonatos y el nivel que traen. Y nuestras chicas necesitan el apoyo. Siempre es bueno tener apoyo de parte de nuestra barra. Da un poco de tranquilidad dentro de la cancha. Bueno, las chicas de Bolivia en este momento permanecen ubicadas en el sector que les ha sido asignada para el representativo boliviano. No hemos visto a las venezolanas todavía, no han accedido a este coliseo cerrado. Ellas han llegado a las 5 de la mañana, lo que hace suponer que todavía se van a tardar unos minutitos para ingresar a este escenario deportivo. Reiteremos que el partido duró cerca de 26 minutos. Buen resultado para Perú, que de esta manera empareja 25-21 el primero para Argentina y 25-16 para el cuadro peruano. Vamos a ver qué es lo que pasa con este tercer set. Los equipos ahora ya necesitan sacar una diferencia que vaya a ser importante en el desarrollo de este compromiso. 1-1. Las chicas de Perú se animan entre ellas, que es importante. Las de Argentina también se animan para que, bueno, tenga otro delotero este compromiso, ¿no? Sí, estamos viendo que a nivel equipo el Perú está mucho más unido, están jugando más compactas. La Argentina está un poco como que no encontrando ese ritmo del juego de conjunto, el servicio está fallando un poco y esperemos que la levantadora vuelva a tener la misma precisión que tuvo el anterior set, por eso sacaron el set adelante con una buena diferencia de puntos. Elena Margari ha sido un hombre, una mujer importante en este representativo. Ahí está la jugadora peruana, va a dar instrucciones el árbitro del partido, revisa las posiciones en cada uno de los cuadros, se procede al cambio y el ingreso de la libero en el representativo de Argentina, la jugadora Valentina de la Fuente. Saque a Perú por intermedio de Valentina Bosato. Ahí está por el saque para el equipo peruano. El árbitro ha dado ya el ok necesario para el inicio de esta tercera cancha.
Retenemos 1-1, Carlos con César de Vitrito. Hay punto para Argentina. Blanca Garibaldi. Esa pelota que ingresa sobre territorio peruano y abre el marcador. 1 para Argentina, 0 para Perú. Vamos a ver, va a quedar en el saque respectivo la jugadora de Argentina, precisamente. Blanca Garibaldi, ahí está Blanca. Se va a botar 1, 2, 3. Toma todo el tiempo necesario la pelota del sector peruano. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Perú desde esta función de ataque. Hace pasar Alison Villegas. El sector de Argentina. Y punto, punto para el joven celeste Valentina Rull. Y ese ataque que no puede contener las peruanas. Por ahora, 2-0 favor de Argentina. Sí, como dije anteriormente, la levantadora mejora la precisión en el servicio. Y bueno, la Argentina puede ser muy contundente y tener ataques muy fuertes. Muy bien. Buena cantidad de aficionados acá en el Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito. Va a venir al ataque del representativo peruano por intermedio de la jugadora Fabiana Hurtado. Pasa la pelota al sector Argentina y ahí está. Nuevamente Argentina yendo al frente del marcador por Milena Margaria. Jugadora siempre importante en el tren de ataque para posibilitar los puntos de Argentina. Por ahora 3-0, el resultado es amplio, pero hay que ver el desarrollo de lo que representa esta tercera cancha. El saque correspondiente. Contragolpe las peruanas, pero ahí queda todo. Cuarto punto para Argentina. Cuarto punto para Argentina. 4-0. Van a pedir minuto. Sí, señor, minuto. Concedido para el técnico de la selección peruana. 4-0 Argentina frente a Perú. Sí, el equipo argentino entró realmente muy concentrado a hacer lo que tiene que hacer, marcar bien el bloqueo, fijarse los lugares vacíos en el ataque para no mandar los balones fuera y poder mantener el juego. Coliseo Cerrado, Julio Borelli Viterito, Campeonato Sudamericano, 19. Recordemos que a primera hora Brasil derrotó 3-0 a Chile en un partido que tuvo un retazo, que ahora ciertamente los estamos siguiendo porque, bueno, el horario que tenemos en este momento es de las 8 de la noche con 4 minutos. A estas horas debió estar comenzando el partido de Bolivia, pero bueno, esto todavía creo que da para mucho. Estaremos concluyendo cerca de las 11 de la noche esta primera jornada del Mundial. Sí, lamentablemente tuvimos el retraso de una hora exacta en el inicio de este partido, pero bueno, ojalá sea para que la gente retraso tengamos un mayor público para apoyar a nuestra selección. Muy bien. Va a quedar en el saque a Argentina. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ha tenido hasta aquí precisión en el cotejo. Va la gente peruana por intermedio de la jugadora Alondra Villanueva. Ahí está precisamente quien es figura importante, Milena Margaria, casaca número 12, la que se destaca por los puntos para el seleccionado albiceleste, 5-0. Elocuente hasta ahora lo que ha hecho Argentina. Ahora el saque va a corresponder para Blanca Garibaldi. Blanca Garibaldi va a quedar con el saque respectivo, casaca número 5. Ahí está Blanca. Mal saque de la jugadora de Argentina. Hay punto para Perú, el cotejo se pone 5-1. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Las jugadoras peruanas, sin lugar a dudas, están sorprendidas por lo que ha venido pasando en estos minutos. No han podido encontrar el ritmo que han tenido en el segundo set. Está el saque respectivo, van a buscar por intermedio de Margaria. Muy largo. Punto para Perú, 5-2. Se acerca en el marcador. Va a quedar la jugadora Fabiana Hurtado. Ahí está Fabiana, la jugadora peruana que va de 1,79 m, tiene 16 años. En el saque correspondiente. Y otra vez buscan el ataque, pero ya por el otro centro, por el ala izquierda, por intermedio de Martina Franco, quien coloca el punto para Argentina. 6-2. Quedar en el saque la jugadora Martina Bernaberg. Martina va a quedar en el saque, ahí está Martina precisamente. El saque hacia el sector peruano, arman un contragolpe. Es muy largo. Es punto para Argentina. 7-2.
7-2. Vamos a ver quién queda con el saque correspondiente. Zoe Sharon, Studer, haciendo rotar el plantel porque sabe que el partido es muy complicado. El técnico argentino toma todos los recaudos necesarios para este punto de Perú. Por ahora el marcador 7-3. Ahora va al fondo. Va a intentar hacer el saque correspondiente. Indica Ceballos. Ceballos va a quedar en el saque respectivo. La pelota va por lo aire. Con todo Argentina en la búsqueda del punto que pueda seguir ampliando esta diferencia. No puede pasar el bloqueo del cuadro albiceleste. Es punto para el seleccionado argentino que vence 8-3. Ahora se ha disparado Argentina. Tiene tranquilidad en cuanto al marcador. Y bueno, Perú encuentra un momento de desazón y de desequilibrio en cuanto a su juego. Sí, la Argentina cómodamente está sacando 5 puntos con un juego muy tranquilo, muy constante. El Perú, bueno, tuvieron unas cuantas fallas en el servicio, balones a la red, y con cada error sumas un punto al contrario. Si reaccionan y vuelven a tener la misma actitud y juego del anterior set, es probable que remonten el set. Si no, la Argentina aparentemente ganaría muy cómodamente. Bien, van a tomarse los minutos necesarios, todavía los segundos necesarios de jugadoras de Perú y Argentina. Ha llegado la delegación de Venezuela, ya está en el escenario deportivo a la espera del desarrollo de este set, que es lo que sucede. Ingresan las jugadoras peruanas, igual también la gente de Argentina. Va a quedar en el saque Milena Margaria para el seleccionado de Argentina, que reiteramos 8-3. Milena Margaria va a quedar en el servicio correspondiente. Van a hacer la revisión. Hay un cambio que se realiza. Ingresa la jugadora Valentina Bozzato y deja el campo de juego la jugadora Fabiana Tavara. Recibe las instrucciones pertinentes. Ahí está precisamente el saque de Argentina. Vamos a ver lo que puede hacer Bozzato por ese sector, aunque aparece Caterín Pauro en la búsqueda de tremendo el punto de Argentina. Milena Margaria va a quedar en el saque correspondiente tras haber conseguido ese punto para Argentina. 9-3. Parece ser fácil este set para el cuadro argentino. Ahí está Milena, la pelota en el aire. Va hacia el sector peruano en búsqueda de lo que representa el servicio correspondiente. Nadie sale a defender y la pelota ingresa sobre el sector incaico y es el marcador 10-3. Se aleja Argentina. Las peruanas no entienden realmente lo que pasa, aunque bueno, Milena comete un error que permite el punto peruano. 10-4, hay 6 de diferencia. Va a quedar a cargo de la jugadora Alondra Villanueva. Pide la reposición de otro balón. Ahí está Alondra. 1,77 m, 17 años. La jugadora peruana va con el saque correspondiente. Responde la gente de Argentina. No. Hay jugada técnica. Punto para Perú. 10-5. Nuevamente pide el cambio de balón la jugadora Alondra Villanueva. Reitero, 1,77 de estatura. Esta jugadora peruana que ha sido bastante eficiente en el campo de juego. Como que comienza a levantar el juego Perú, muy cerquita de la red. Pero ahí está Argentina para intentar sacar por intermedio de Paloma Rudbol. Nuevamente Paloma. Responde el equipo peruano. Se arma un tercer ataque y ahí aparece Valentina para poner el punto para el representativo de Argentina. 11-5. El jugador número 15, Valentina Rull, va a quedar con el saque correspondiente para Argentina. Vamos a sentir en este momento la presencia ya de la dirigencia de la Federación Boliviana de Voleibol. También está la señora viceministra, para que está ingresado a este sector. Ahí está la señora viceministra de Deportes, que ha venido acompañando a las delegaciones deportivas. Vamos a tener en un instante también la palabra de ella.
en este cotejo de carácter internacional. Y Argentina al frente del marcador, 12-5, está al frente del marcador. Va a quedar Milena Margaria va a quedar al frente del representativo del cuadro argentino. Viene por intermedio de Alison Villegas, la respuesta del servidor argentino que solamente hace pasar la red. Vamos a ver este ataque peruano que intenta sacar ventaja sobre esta situación, y ahí está Valentina de la Fuente intentando buscar. Nuevamente responde Perú. Van a levantar y al saque desde atrás, que viene Fabiano Hurtado, que nuevamente ha ingresado del partido. Sigue jugándose el territorio peruano y es punto para Argentina. 13-5. El desarrollo de este segundo set acá en el Coliseo Cerrado Julio Borel Viterito. El saque va a corresponder a Argentina. Valentina Rull. Cansadas también las chicas, comienzan a acusar signos de cansancio. Pero bueno, todavía falta mucho trecho en este partido. Mucho trecho para el desarrollo del mismo. 13-5. Ahí está la jugadora Valentina Rull sobre el sector peruano y ahí viene Hurtado. Punto para Argentina. 13-6, perdón, es punto para Perú. Así determina el árbitro. El cotejo, es cierto, hay un favoritismo de Argentina, pero Perú a ratos intenta buscar una respuesta en cada una de las jugadas. Sí, la verdad que Perú no baja las manos, sigue defendiendo, sigue intentando hacer los puntos. Me parece que con el cambio de la servidora ahora puede mejorar el ataque para que puedan sumar más puntos, porque había muchas imprecisiones, ¿no?, de parte de la levantadora que estaban perjudicando al equipo. Muy bien, ahí intenta sacar a Argentina ventaja sobre esa jugada. Van a armar por intermedio del jugador Hurtado, ¿no? Ahí viene precisamente el saque largo. La jugada es muy larga por la que intenta la jugadora Valentina Moya. El saque va a corresponder a Perú. A Perú. Caterín Paulo. Y está Caterín. La pelota va por los aires. Para el sector de Argentina, va a intentar tener la respuesta del señor argentino. Punto para Perú. 13-8. Nuevamente hay minuto pedido por los técnicos. Siente el entrenador de Argentina que se ha acercado mucho en el marcador el cuadro peruano, poniendo en riesgo el resultado que era por ahora muy amplio y que no tenía control por parte de Perú. Estamos viendo que la Argentina cometiendo errores, otra vez los balones afuera, no están asegurando la tercera mano para poder hacer el punto y tener un juego contundente. El Perú agarrando confianza, levantándose, puede remontar este set. Muy bien, ya corrido gran parte del desarrollo de este tercer set, 13 minutos, ya vamos jugados. Argentina 13, Perú 8, hay 5 de diferencia. Vamos a ver qué es lo que sucede. Me pide tranquilidad el técnico peruano para seguir avanzando en cuanto al marcador. Y el entrenador argentino a rato se disgusta, brazos en jarra para seguir el desarrollo de este lance. El saque va a corresponder para Caterín Paulo. Sigue en el saque correspondiente Caterín. Va el saque hacia el sector de Argentina. Van a intentar armar el ataque por intermedio de Paloma Rubio. Va al sector peruano. Otra vez buscarán la jugada para Paloma. Vamos a ver qué es lo que sucede. No traspasa la pelota al sector peruano. En la búsqueda nuevamente la jugadora número 12, Alondra Villanueva. Punto para Perú. Punto para Perú. 13-9. Se acerca en el marcador. Achica el representativo peruano, Caterín Paulo, 17 años, esta deportista que representa los colores del hermano país del Perú. Vamos a ver con Argentina, ahí está la salviceleste, buscando, ¿no? Hay punto para Perú, 13-10,
Ya se acercó mucho, ¿eh? Sí, vemos que Perú está retomando el juego inteligente de mover el balón muy bien en la red, pararse bien al bloqueo, lo que lleva a que la Argentina se descontrole y se desespere un poco por hacer los puntos. Estaban llevando como 7 puntos, ahora llevan solamente 3. 3 puntos, que era precisamente Catarín Paolo, va a sacar correspondiente, va a intentar atacar a Argentina. No es efectivo por interior de Paloma. Busca la jugadora Catarín Paolo desde atrás, atacando hacia el sector de Perú, de Argentina. Lo cierto que es punto para Perú. Se acerca en el marcador. 13-11. Y ahí está Paolo. Estamos observando a las jugadoras que conversan con la compañera de equipo, otra jugadora importante en este cuadro como es Alondra Villanueva. Tiene que aprovechar este momento que hay un desajuste en Argentina para aproximarse en la gloria y de ser posible dar vuelta el mismo. Pierde por ahora Perú frente a Argentina por 14-11. Vamos a ver qué es lo que consigue este cuadro argentino. Desde atrás ataca Valentina Boya. Punto para Argentina, 14-11. Alarga la diferencia, 3 puntos. Quedaron el saque del representativo de Argentina. Vamos a ver por intermedio de la jugadora Melanie Detzel. Ahí está Detzel. Punto para la Argentina. Otra vez en el marcador. 15-11. Va a seguir en el saque la señorita Melanie Detzel. 1.78 de estatura, 17 años para esta jugadora de la ciudad de Argentina. A la libro, responde para el equipo peruano en el ataque la señorita Sacha Silvano. Es punto para Argentina. Otra vez estira la diferencia de 16-11. Detzel. Melanie Detzel. 1.78 de estatura. De nuevo. Minuto técnico en este partido. Reiteremos. Está ganando Argentina por 16-11, otra vez se ha estirado la ventaja. Sí, la Argentina, la verdad, tomando ventaja nuevamente, parándose muy bien en el bloqueo, no dejando que el Perú juegue, ha hecho un saque punto que realmente desestabiliza al equipo y tomando ventaja y aprovechando los puntos que sacó de inicio en el set. Parejo realmente, ¿no? Muy parejo, porque a pesar de que la Argentina lleva bastante, 5 puntos de diferencia, el Perú no se rinde, sigue luchándola y empiezan a hacer un punto cada equipo, manteniendo un poco la diferencia, pero el Perú puede remontar este set y lo hemos visto en los anteriores puntos, que subió como 5 puntos en una sola rotación. Calientan cada una de las jugadoras peruanas, gracias a Grisel Uberes que está acompañándonos en esta noche en la transmisión de el Campeonato Sudamericano de Vóley, que se realiza en el Coliseo Cerrado Julio Borrell Viterito, después de muchísimos años, 18, 19 años que no teníamos un evento de esta magnitud. Sí, es que no son más años, ¿no? Hace muchos años que no se jugaba ni siquiera un sudamericano acá en La Paz. Si mal no recuerdo, el 95 o el 96 fue la última vez que tuvimos un sudamericano de damas. Y como podemos ver, tenemos apoyo del público, tenemos una linda infraestructura que no hay que desaprovecharla para traer a La Paz tan lindos eventos. Bueno, como decían, qué tiempos aquellos. Está ganando Argentina por 17-11. La ventaja es nuevamente el punto para el representativo de Argentina. 18-11. Estira el marcador del seleccionado argentino. Va a quedar en el saque correspondiente Melanie Detzel. Melanie. Pone la gente de. Ahí está Fabián Hurtado. Va a intentar llegar sobre el área del representativo de Argentina. No, ahí está esa mano salvadora por parte del líbero Alison Villegas. El ataque corresponde a Argentina. Vamos a ver qué es lo que sucede. Desde atrás, nuevamente, Blanca Garibaldi buscando el sector y la debilidad del cuadro peruano. Muy larga Blanca Garibaldi en esa jugada. 19-11. Va a haber otro minuto técnico y se dispone. Bueno, 19-11 el marcador para Argentina.
la Argentina marcando una fuerte diferencia. Se ve que están volviendo a coordinar y la precisión de su levantador ha mejorado mucho, por lo que la Argentina se mantiene atacando con, no solamente con acomodadas, sino también con ataques contundentes. Que el Perú, a pesar de haber estado bien parado en la defensa casi todo el partido, en este momento no está pudiendo sacar los balones. Muy bien. Estamos en desarrollo del segundo partido del Consejo Cerrado Julio Brenito. Llevamos 20 minutos de este tercer set que se desarrolla en este escenario deportivo. Ha retornado al campo de juego Milena Margaria, seguramente en función de ataque, para ser la chica que marque el desequilibrio de este cuadro argentino. Melanie Detzel va a quedar en el saque respectivo. 19-19 para el representativo del cuadro de Argentina, 19 puntos, viene Perú, Hurtado, punto para Perú, 19-12, sale la libero, el representativo argentino, también en el cuadro peruano se hacen los cambios correspondientes. Vamos a tener a Caterín Pauro, ahí está Pauro, casaca número 4, en el cuadro peruano, Pauro. El saque hacia el sector de Argentina. Ahora sí es importante porque viene Blanca Garibaldi. Blanca Garibaldi para poner 20-20-12. 20-12, el partido ya ingresa a su recta definitiva en cuanto a esta tercera cancha. Le tenemos, está ganando Argentina. Argentina está al frente del marcador. El saque corresponde a la selección albiceleste. Ahí está Villegas, intentan armar el ataque y es punto, punto para Argentina. 21-12. De no mirar otra situación, creo que Argentina está consiguiendo el tercer set. Por el momento parecería que sí, la diferencia es realmente significativa y veo que la levantadora del Perú no está con mucha precisión, entonces si no mejora la precisión, el Perú no va a poder hacer puntos. Punto para Argentina. Mal el rebote del representativo peruano. La pelota cae en su sector. Y es punto, punto para Argentina, que tiene 22 ahora. 22 en el marcador. Vamos a ver el saque repetitivo de Argentina. Va el servicio correspondiente. Levanta la jugadora para intentar un ataque por parte del cuadro peruano por intermedio de Londres Villanueva. Busca nuevamente por Pauro. Pauro y Villanueva, dos hombres, dos chicas importantes en el representativo del cuadro peruano. Busca nuevamente por el juego Keira Celada. 1.85 de estatura, tiene 16 años esta señorita. El saque le corresponde a Argentina. Vamos a ver el servicio correspondiente. La gente de Perú que solamente intenta despejar. Nuevamente en el ataque a Argentina por intermedio de Milena Margaria. 24-24-12. Al frente está Argentina. Puede ser el punto clave, el punto definitivo que vaya a terminar este segundo set. Perdón, segundo set para Argentina, el tercero del partido. Por intermedio de Villanueva. Punto. Punto para Argentina. 25-12. Desarrollo de este tercer set. Bueno, finalmente victoria de Argentina en este set. Que no fue el más reñido, eso es evidente. Comenzó con una diferencia amplia y bueno, eso lo mantenió en los puntos y el Perú ya no pudo recuperarse. ¿Quiénes puede deparar este ser? ¿Puede ser el definitivo para Argentina? Bueno, pienso que todo va a depender de la actitud con la que entra el equipo del Perú, porque hemos visto que a nivel voleibol están muy parejos. A pesar de que en este set el equipo se cayó, si entra con la actitud y el juego que estuvo en los dos anteriores sets, podemos llegar a un quinto set. Pero si la Argentina sigue tan contundente y marcando la diferencia, tal vez se acabe en esta cancha. Ahí está el comentario de Grisel Uberes. El Viceministerio de Deportes lanzó los primeros Juegos Deportivos Universitarios Unidos hacia el Bicentenario, Cochabamba 2022. La competencia se realiza del 23 al 28 de octubre con capacidad y juventud unidos hacia el Bicentenario. Estamos saliendo adelante. Bueno, va a comenzar el desarrollo de esta tercera cancha.
será para Argentina. Vamos a ver qué es lo que pasa para Perú, que busca ganar la misma para llevar a los últimos 15 puntos que duraría el último set. Pero vamos a ver. Todavía Argentina está al frente del marcador 2-1. 25-21, 16-25 para Perú y 25-12 en 24 minutos para el seleccionado argentino. Los técnicos en estos momentos ensayan las últimas indicaciones. Las jugadoras peruanas se alientan entre sí mismas en la búsqueda de un resultado que vaya a beneficiar a cada una de ellas. Se toman todavía el tiempito. Hay minutitos de descanso, dice. El árbitro no está todavía muy exigente. Reiteremos, va a tener o ya tiene una demora. Estamos viendo muy bonito esto en el Coliseo, banderitas bolivianas. La gente está tomando su ubicación respectiva para apoyar a nuestro representativo. Bueno, sí, la verdad que a pesar del retraso que tenemos de una hora, el Coliseo está con bastante gente, la gente sigue llegando. Esperemos que esto no desconcentre a las chicas de Bolivia, porque la selección llegó hace bastante tiempo y tuvo que estar viendo el partido acá. Y entren concentradas y aprovechando que tenemos tanto público que vino a apoyarlas. Bueno, las venezolanas parecen tomarlo con solfa todavía, porque están ahí sentaditas, están ubicadas, mientras que las bolivianas se han trasladado al sector de los vestuarios para esperar este compromiso. Va a comenzar el set, se hace los cambios respectivos, el árbitro va a hacer sonar su silbato, va a comenzar este cuarto set. Arranca el cuarto set en este compromiso. Argentina quiere el saque. Vamos a ver la respuesta del cuadro peruano en la intentona de sacar el primer punto. Argentina va a depender mucho de lo que haga en los primeros minutos del desarrollo de este set. Ahí está la presencia de Pauro. La pelota para atrás, viene el ataque por el sector izquierdo y es punto para Perú, que comienza el set ganando por 1-0. Vamos a ver a la gente peruana. El saque respectivo para el representativo por intermedio de Erika Ceballos. Ceballos, 1.82. 15 años para esta jovencita que está visitando el Coliseo Cerrado Julio Barrier y Viterito. Ahí está Argentina. Llegó en ataque siempre la presencia de Milena Margaria. Y es punto para Argentina, 1-1. Ingresa en el sector de ataque Valentina Rum. Una jugadora espigada que siempre crea problemas ahí en el sector del bloqueo del cuadro peruano. Melanie Detzel. Detzel, el saque correspondiente para el seleccionado argentino. La respuesta vamos a ver del Perú por intermedio de Hurtado. Levanta nuevamente el balón Fabiana Tavara. Punto para Argentina. 2-1 por ahora. El saque va a corresponder a Argentina. Va a quedar Blanca Garibaldi. Garibaldi que va a quedar en el saque. El servicio corresponde para el representativo de Argentina. Ahí tenemos Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito, Campeonato Sudamericano 19, el que estamos llevando por las pantallas de DT Play, por Radio Monumental. También esta es una señal internacional por parte de la Confederación Sudamericana de Voley, que ha repartido a los diferentes países que están participando en este Campeonato Sudamericano de Voleibol. Va a quedar nuevamente Garibaldi. 3-1 el marcador. A ver, se toma confianza Garibaldi hacia el sector peruano, que era Villegas. Van a intentar buscar el ataque por el terreno de Pauro. Punto para Perú, 3-2, ajustadito el marcador. Sí, otra vez empezamos con un marcador muy ajustado. La levantadora del Perú volviendo a la precisión para que el Perú pueda hacer puntos. La clave está en que las levantadoras mantengan la precisión, un buen servicio para que los equipos puedan sumar puntos. Queremos saludar a la gente de Cadena A, que en estos momentos está recibiendo la señal del Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito. Señalarles que Argentina está al frente del marcador por 25-21 en el primer set. El segundo, Perú ganó por 25-16.
El tercero, Argentina, por 25 a 12, 24 minutos. Entre tanto, en el primer partido, a primera hora, Brasil derrotó a Chile por 3 a 0, 25-21. El segundo reñido, 27-25. Y el tercero, 25-14. La señal que está emanándose es el Coliseo Cerrado, Julio Borelli Viterito, para este campeonato sudamericano de vóley. Ahora el marcador está 5 para Argentina, 2 para el representativo de Perú. Al frente Argentina del marcador. Si este set gana el cuadro albiceleste, habrá ganado el cotejo por 3 a 1. Pero todavía falta mucho. Y a quienes están siguiendo la señal por parte de Deporte Total, invitarlos aquí al Coliseo Cerrado de Julio Borelli Viterito. Si usted vive cerca de este escenario deportivo, está todavía a buenos minutos de poder ver el debut de Bolivia frente a Venezuela. Reiteremos, Argentina 5, ahora Argentina 6, Perú 2, va a quedar en el saque correspondiente Martina Bernabéc. Ahí está Martina, vamos a ver el saque correspondiente. Argentina, bueno, va sacando diferencia como lo hizo en el set anterior, en la búsqueda de un resultado que realmente marque el tener que ganar este compromiso que innecesariamente se complicó. Valentín Moya. Ahora vamos por la parte de la gente de Perú a ingresar los Reis y Chía. Y una vez más aparece Milena Margaria. Van a armar para el pueblo argentino. Hay punto para Perú. Punto para Perú. 6 a 2. El desarrollo de este lance ahora 6 a 3 para el seleccionado peruano. Saque correspondiente a la jugadora peruana. Ahí con el servicio Caterín Pauro, jugadora destacada, de buena labor en este compromiso. Ahí viene Caterín, que saca hacia el sector de Argentina. Van a intentar el ataque por intermedio de Milena Margaria. Busca nuevamente a Milena. La gente de Perú responde con esa situación. Se levanta nuevamente. Ahora aparece Margaria. ¡Punto! ¡Punto, punto, punto para el representativo de Argentina! 7 a 3. Sigue estirando la diferencia el cuadro albiceleste. Sí, sumando de uno en uno, está marcando otra vez una buena diferencia de 4 puntos, jugando con inteligencia, buscando los espacios libres y sacando los puntos adelante. Melanie Excel. Ahí está Melanie. Vamos a intentar ver qué es lo que pasa con Argentina. Van a intentar seguramente atacar desde atrás. Y preciso parece Paloma Rubio, la jugadora argentina, que establece el punto para Perú, 7 a 3. Le faltó precisión en esa jugada. Vamos a ver con la peruana. Shasha Silvano, 1.82 de estatura, 15 años. Jugadora de buen porte en el seleccionado peruano, que son la base de las futuras selecciones sudamericanas de todos nuestros representativos sudamericanos en los campeonatos internacionales que tienen como escenario las principales plazas del vóley a nivel mundial. Buena, buena, buena jugada de Argentina. Punto para Argentina. Punto, punto para Argentina. 8 a 4, 4 de diferencia. Hay minuto técnico que se otorga. Reiteremos, Argentina 8, Perú 4. 4 puntos de diferencia, la Argentina con mucha precisión, vimos una excelente levantada de parte de la levantadora con una sola mano, y es lo que necesitan ahorita los equipos, precisión en el servicio para poder hacer los puntos. Muy bien, estamos esperando el desarrollo de que termine este partido para estar en el cotejo que van a apurar los representativos de Bolivia frente a Venezuela. Abraham Afcha estará con el relato de ese partido. La participación de Fernando Ortiz en el comentario. Nuestro amigo El Pavito, el director técnico de las selecciones nacionales con tanto éxito de carácter nacional e internacional. Un hombre que siempre está adentrado en esta disciplina. Muchos años ya enseñando y dando lugar al paso de nuevas generaciones en esta disciplina que donde Bolivia tiene un nivel muy interesante, y esperemos que esta noche la puedan demostrar las chiquillas que estarán al frente de nuestro representativo. Volvemos al partido, Argentina 8, Perú 4. Va a quedar el saque el representativo de Argentina. Mal saque. Se marcha Valentina Rull.
Hay un cambio, ingresa la líbero Valentina de la Fuente. 1.73, 17 años en el cuadro argentino. Vamos a ver qué puede hacer Perú, que intenta acercarse en el marcador. Saca respectivo, van a armar la jugada para que sea de ataque pertinente. Y punto para Argentina. Punto, punto. 9-5. En el saque Melanie Detzel. Melanie. Que le diera tantos puntos a Argentina por la seguridad de sus saques. Ahí está Melanie. Y este no es más que ratificar la seguridad en esa jugada. Ahí está, muy bien. Apareció Blanca Garibaldi para colocar la mano, acerque la pelota y el rebote de Perú quede insuficiente. Melanie Detzel. Marcador ha corrido muy rápidamente, 10-5. Detzel se está desarrollando rápidamente para Argentina. Ahí está Detzel. Arma la gente de Perú. Juega la Brisa Nieves. Intenta sacar el ataque Catherine Paulo, pero no consigue su propósito. Punto para Argentina. Como que corre rápido el marcador, 11-5. Sí, la Argentina sigue alejándose. Por lo que veo es asegurar el saque y tienen el punto casi con ellas. Por el lado de Perú veo mucha imprecisión por parte de la levantadora. No las veo a las atacantes cómodas como para buscar los espacios libres, jugar al bloqueo o meter un mate contundente. Me parece que tienen que por ahí ver el entrenador de un poco pulir el servicio. Le está faltando precisión y no deja que los puntos para el Perú se sumen. Aunque bajó los ánimos en Perú. Estamos viendo a las muchachas que el técnico les está pidiendo que levanten los ánimos, que eso puede ser importante para acercarse del marcador. Sí, bueno, con el score del anterior set, más la diferencia que tienen ahora, el equipo tal vez esté un poco abajo. Si me cambiarían la actitud y empezarían a defender un poco más los balones, subir el ánimo, podrían tal vez remontar el set. Melanie va a quedar a cargo del saque de Argentina. Casaca número 2, ahí está Melanie. El jugador albiceleste, la pelota al aire. Saque correspondiente, intenta responder a tú, se arma el ataque por intermedio de la armadora, buscando por intermedio de Aranza Torres, que ha ingresado en el equipo peruano. Pero no. Sigue avanzando el marcador, 11-5. Sigue Melanie Detzel, que ya por varios minutos viene con el saque correspondiente. Mucha precisión, mucha seguridad del equipo argentino. Ahí está Melanie, pelota al aire. Vamos a ver el saque para el representativo de Argentina. La respuesta del cuadro peruano por intermedio de Pauro. Nuevamente en el ataque el seleccionado albiceleste por intermedio de Paloma Rosbull. Nuevamente al ataque de Perú. Brisa Nieves. Punto, punto para las peruanas. 12-6 el marcador. Va a quedar el saque correspondiente. Brisa Nieves. Jugadora que consiguiera el punto respectivo para el cuadro peruano. Ahí está Brisa. Toma todo el tiempo del mundo, se da con la tranquilidad necesaria el saque respectivo. Casi un error en el cuadro argentino. La pelota va más por lo alto que por lo bajo. Van a intentar armar una jugada y precisamente ahí aparece Adonde Villanueva para conseguir el punto para Perú. 12-7, se reduce a 5 la ventaja. Jugadoras peruanas, bien Hurtado, a quedar en el saque respectivo. Se hace el cambio del saque. Vamos a ver a Fabiana. La pelota va por los aires hacia la jugada que va a armar Argentina. Intentó por intermedio de Milena Margaria, que está en el sector de ataque. Hay punto para Perú. Desencuentro entre jugadores de Argentina. Se acerca en el marcador 12-8. Otra vez, en el saque va a quedar el representativo peruano. Ahí está la peruana haciendo rebotar una y otra vez el balón. Va a abrir el saque respectivo. Sector de Argentina. Hay un descontrol en Argentina y hay punto. Punto, punto. ¿Quién más? Milena Margaria. Importante siempre la función de ataque para darle esa ventaja al equipo argentino. Quedar Paloma en el saque. La jugadora que nuevamente ha retornado al campo de juego. Ahí va Paloma. Responde la libero
Alison Villegas, se busca el ataque respectivo por la jugadora Jinsi Chía. Sigue Chía en la jugada. Se va a armar el ataque para Argentina por el sector izquierdo. Buena respuesta del jugador peruano. Pero no, casi. Y ahí el árbitro entiende que hay punto para Perú, 13-9. Se ha acercado otra vez en el marcador. Hay un repunte del seleccionado peruano. Va a quedar Erika Ceballos. Casaca 20. Ceballos va a quedar en el saque respectivo. El balón que va por los aires hasta el sector de Argentina. Se intenta nuevamente buscar a Milena Margarita. Punto para Argentina. 14-9. Todavía es importante la diferencia. Vamos a ver lo que todavía tiene el desarrollo de este partido. Sí, están todavía con 5 puntos de diferencia, una diferencia considerable. Pero como vimos, Perú es impredecible y empieza a hacer puntos seguidos en cualquier momento. Aprovecha la mínima desconcentración de la Argentina para sumar sus puntos. Blanca Garibaldi ha quedado en el saque respectivo. Se equivoca la jugadora peruana. Aquí lleva la casaca número 8. Brisa Nieves es punto para el representativo de Argentina. Blanca Garibaldi, nuevamente en el saque respectivo. Ahí está Garibaldi. El técnico va a permitir una variante. El codo albiceleste. Vamos a ver. Garibaldi intenta armar una jugada y ahí aparece Margaria. La pelota que pasa al sector peruano. Se intenta armar nuevamente el ataque por parte del sector peruano y es punto para Argentina. Oportuna, inteligente Margaria para colocar la mano y no permitir que Alondra Villanueva pueda hacer traspasar la red hacia el sector argentino. Van a llamar nuevamente el técnico. Claro, entiende que este es un momento muy oportuno para sacar la ventaja necesaria y tranquilizar a las jugadoras de Argentina cuando está desarrollado gran parte de este set por 16-9. Sí, es el momento que la Argentina puede aprovechar para realmente marcar una buena diferencia y asegurarse el set. En el Perú sigo viendo deficiencia en el servicio de la levantadora, teniendo jugadoras grandes como las argentinas, no puede pegarle tanto el balón. Las chicas ya no tienen qué hacer porque las manos de las argentinas ya están sobre el balón. Y vamos levantando el ánimo de los bolivianos porque en minutos vamos a tener Bolivia frente a Venezuela, partido de debut del seleccionado nacional en el marco de este campeonato sudamericano 19 que se realiza en la ciudad de La Paz. Va a quedar en el saque Blanca Garibaldi. Servicio para Argentina. Estamos viendo algunas banderitas venezolanas que están allá ubicadas, que van a apoyar también, ¿no? Es la Cancillería, de acuerdo a lo que me dicen, del gobierno venezolano, que también ha dispuesto la presencia de algunos funcionarios para apoyar al cuadro de Venezuela. Y ahí está, siempre importante, Milena Margaria, como toda la noche, para poner el punto 16-9. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora 10. El saque va a corresponder a Perú. Perú va a quedar al frente de este saque respectivo. Muy largo. Alondra Villanueva, 1.77 de estatura, 17 años, no tiene precisión esta jugada. 17-10. 7 puntos de diferencia. Va a quedar Delfina Such. Delfina. Y un recambio también en Argentina. Se está buscando jugadoras que realmente puedan darle aire a las que ya han venido actuando en el partido. Sí, bueno, este es un cambio estratégico que muchos equipos utilizan, de hacer el cambio de la levantadora y la opuesta. Sale la opuesta por la nueva levantadora y mantener el bloqueo alto y el ataque en la línea de adelante. Muy bien, y esta es la explicación de Grisel Uberes, que también participa en esta transmisión, en esta victoria por ahora de Argentina por 2-1. Perú, punto para Perú. No puede rescatar en esa jugada y bueno, Perú consigue el punto respectivo. Ahí está la jugadora peruana, Caterine Pauro, 17 años para esta jugadora.
que va a tener el servicio correspondiente. No. Hay puntos para el representativo de Perú. Bueno, ahora cobraron la rotación. Estaba la levantadora, la número 1, sobrepasando a la número 12, y es una infracción de rotación. Muy bien, con infracción de rotación. Quedaron nuevamente Catarín Pauro. 17-12. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Argentina. Intenta despejar ese balón. Traspasa el sector peruano. Ahí está la aventura Alison Villegas. Se busca el ataque este atrás por el terreno de Villanueva. Y es punto para Argentina. 18-12. Ahora vamos a ver a Melanie Detzel. Una jugadora sobria en cuanto a los saques correspondientes, que le ha permitido muchos puntos para el seleccionado de Argentina. Es un aporte que ella realiza en el compromiso. Ahí está Hurtado, intentando llegar sobre el área de Argentina. Basta el ataque de atrás. Y está el cuadro albiceleste. Y es precisamente Milena Margaria para poner el punto 19 para Argentina. El minuto. Creo que estamos entrando ya a los tramos, a la recta final. 19-12 por ahora para el cuadro de Argentina. Sí, 7 puntos en los últimos puntos, realmente difícil de remontar. No veo que el Perú reaccione y reactive su juego. Están dejando que la Argentina crezca, que jueguen cómodas y que sumen los puntos a su favor. Parece estar decidido la suerte de este partido. No sé lo que vaya a pasar, pero creo que le va a ser muy difícil remontar a Perú. La verdad que nada está dicho, pero con esta diferencia de puntos y la actitud con la que está el equipo peruano, se ve venir que la Argentina acabe lo más rápido el partido, ¿no? Tendría que aprovechar la actitud del Perú y la diferencia en puntos para terminar el partido de una vez. Muy bien. En minutos vamos a tener el partido central, la presencia del seleccionado boliviano frente a Venezuela. Llevamos jugados 20 minutos de este set. Por ahora, Argentina está al frente del marcador por 19-12. Muy bien, estamos en el desarrollo de este compromiso para lo que es este triunfo de Argentina. Por ahora se logró la cifra 19-13. Muy bien. Estamos con la gente de Cadena A, estamos en Deporte Total desde el Coliseo Cerrado, Julio Borelli Viterito. Se está desarrollando el partido que están apoyando los representativos de Perú frente a Argentina. Por ahora el marcador favorable a Argentina por 19-13. Reiteremos los sets, el primero favorable a Argentina por 25-21. El segundo para Perú, 25-16. El tercero para Argentina, 25-12, 24 minutos. Y ahora está derrotando Argentina por 20-12. Así está el marcador en este compromiso jugado que se viene desarrollando en el Coliseo Borelli, Julio Borelli Viterito. En minutos tendremos el plato central, el cotejo entre Bolivia frente a Venezuela. Estamos viendo varias banderas bolivianas. Hay un público realmente importante para hacer la primera fecha del desarrollo de este campeonato sudamericano y por lo tanto la expectativa está creada en el aficionado del voleibol para ver a nuestro representativo que en minutos saldrá al campo de juego en procura de su primera victoria frente a Venezuela. Reiteremos, Argentina 20, Perú 14, está a punto de concluir el tercer set de este partido y por ahora parece ser la victoria de Argentina importante por lo que ha hecho y por lo que en función de ataque le permite realizar este equipo peruano que ha tenido algunos desencuentros. Hay punto, hay punto para el cuadro de Argentina. Vamos a ver. Sí, Argentina 21-14, falta 4 para el final de este match y lo cierto es que Argentina saca provecho de jugadoras como Milena Margaria, que se ha constituido jugadora importante en función de ataque, y de Melanie Detzel, que ha tenido la seguridad fundamentalmente en cuanto a los saques. Y es precisamente esta jugadora que queda a cargo del mismo. Ahí está Melanie Detzel. Vamos a ver lo que pasa. Ahí está Melanie. El sector peruano. No pudo. Alison Villegas la libero. 22-14. Nos estamos acercando al final de este partido, Grisel. Sí,
Argentina definitivamente demostró su superioridad ante el Perú, a pesar de que pensamos que iba a ser un partido muy reñido. Los dos últimos sets la Argentina los está sacando muy fácilmente, muy contundente, con un juego muy seguro a diferencia del Perú. Descuenta Perú, 22-15. Va a quedar la jugadora Fabián Hurtado, 1,79 m, 16 años para esta voleibolista del hermano país del Perú, que va a tener a cargo el saque respectivo. Balón que va por el aire. Vamos a ver cómo responde Argentina. Siempre está. Ahí está Milena Margaria. Cuando está Milena, las cosas realmente son complicadas para el seleccionado peruano. 23-15. Nos acercamos indefectiblemente a la conclusión de este lance. Bueno, estamos nosotros en la transmisión de Cadena para lo que es el desarrollo del Campeonato Sudamericano de Bolivia, aguardando la presencia de Bolivia frente a Venezuela. Por ahora, les decimos que está ganando Argentina 24-15. Este puede ser el punto definitivo. Y usted lo está viviendo por Deporte Total en Cadena. Vamos a ver el saque respectivo de Argentina. Todo parece seguirse para una victoria del equipo albiceleste. Es el punto definitivo en este lance. Vamos a ver lo que sucede siempre y cuando Perú no marque el punto respectivo y que retrase esta victoria del cuadro argentino. Ahí la respuesta por parte del seleccionado argentino, Perú, y ahí terminó. Una suerte de desaciertos le lleva a Argentina a ganar este set por 25-15. Reiteremos a los amigos de Cadena, ha vencido Argentina por 3-1, 25-21 en el primer set. Perú remontó 16-25, 25-12, 24 minutos y 25-15 en 26 minutos. De esta manera, Argentina logra un triunfo importante en el Campeonato Sudamericano de Vóley en esta victoria por 3-1. Brasil, al principio de la jornada, logró un triunfo claro y contundente frente a Chile por 3-0. Y los próximos minutos tendremos la presencia de Bolivia, que iniciará su participación en este Campeonato Sudamericano de Vóley, enfrentando nada menos que a Venezuela. Vamos con Grisel Humérez, las consideraciones finales de este partido, de esta victoria de Argentina por 3-1. Bueno, inicialmente pensamos que iba a ser un partido bastante reñido. La Argentina mostró superioridad, más seguridad en su juego. Creo que Perú se cayó, no demostró al 100% el juego que tuvo los dos primeros sets. Con el tercer set y la derrota con tanta diferencia, el equipo tal vez se descontroló demasiado. Hay que ver también cómo se desarrolla el resto de la semana. Hoy día era el debut, los nervios siempre a veces te traicionan. Pero bueno, fue un partido muy lindo. Felicidades a la Argentina por su victoria, al Perú que la siga luchando. Vengan todos a apoyar a nuestra selección y los esperamos. Parejito ese torneo, ¿ah? Sí, el nivel muy parejo. Seguramente van a haber partidos muy interesantes porque el nivel está muy, muy similar, muy equilibrado. Por lo que los invitamos a todos que vengan a apoyar a nuestra selección. Aprovechen de ver voleibol internacional y de aprovechar de ver un voleibol de altura. Y ahí están las chicas de Bolivia. Ahí ustedes las pueden apreciar, las chicas de Bolivia. Al son de Bolivia, el público los está recibiendo en este Coliseo Cerrado Julio Brel Viteito. Para hacer la primera jornada, mucha cantidad de gente. Creo que realmente ha valido la pena el desarrollo de este torneo, de que se permita realmente la presencia del aficionado paseño que vaya a apoyar a nuestro...